a Galicia y Escola TIC 2015. Queríamos hacer una pequeña entrevista, aprovechando que estás aquí. Tengo una pregunta siempre que para facerche. Viaxas moito polo mundo, moitísimo. Encontras moitas diferencias na forma de acercarse á educación entre o que hai en España e en Latinoamérica? Bueno, hai diferencias, pero tamén moitas similitudes. Eu creo que todos os profesores, ou unha gran maioría en general, sigue sendo un trabajo moi vocacional e existe esta preocupación por hacerlo de la mejor manera posible, aunque una cosa general es que los apoyos que recibe el profesorado siempre son pocos. Eres una persona que tengo una característica que me gusta muchísimo, que asumes muchos riesgos, miras mucho para adelante. Ahora mismo estás metida en un tema muy apasionante que es la mentorización, el coaching, el famoso coaching. Contas un poquito cómo sería este coaching, pero no ámbito educativo. El coaching en los últimos años se ha aplicado mucho en el mundo de las empresas, pero en realidad también las escuelas son, bueno, organismos compuestos, instituciones que están integradas por personas, y quizá la parte más positiva del coaching es, pues, mejorar las relaciones entre esas personas, favorecer el autoconocimiento, pero sobre todo enseñar y aprender a escucharse y mejorar el diálogo, crear una cultura en el centro, mejorando esos diálogos profesor-profesor, profesor-alumno, con la comunidad educativa, y aprender a también trabajar con las emociones y con otras dimensiones de los alumnos, pero también de los profesores, que muchas veces quedan como ignoradas. En general, bueno, aquí es bastante reciente, yo he estado trabajando en los dos últimos años en Inglaterra, donde llevan muchísimos años aplicando programas de coaching educativo en las escuelas, y los cambios son evidentes y positivos, y por eso me ha interesado trabajar en esa línea. ¿Qué elementos tecnológicos consideras que serías incapaz de dejar de usar, si es que hay alguno? Creo que el teléfono móvil, porque en realidad hoy el móvil lleva, es como un pequeño gran ordenador y lleva todo lo que necesitas. Casi todo tu trabajo realízase vía online, conocido como e-learning. Hay otros métodos que implementan algo también online, o blended learning, incluso mobile learning, desde la perspectiva de que se accede en remoto. ¿Cómo ves estos sistemas en el futuro? Yo soy una apasionada del e-learning, quizá porque ya hace muchos años hice mi doctorado en la UNED y desde entonces no he dejado de trabajar en esto, pero sobre todo apasionada porque en los 10 últimos años eso me ha permitido trabajar con profesores de más de 30 países y de gente que difícilmente podría acceder a algunos cursos y algunas actividades. El futuro lo veo muy promisorio. Todavía el contacto cara a cara sigue siendo evidentemente importante, y de hecho en algunos cursos intentamos tener al menos una reunión presencial cuando. Pero creo que el futuro realmente pasa por ahí, por gente estudiando cuando pueda, cuando quiera, compartiendo, pues, a través de las redes y de otros sistemas que cada vez están más disponibles y son más asequibles para todos. Estamos rodeados de palabras, términos. Hay dos muy concretos que siempre que se habla de educación, últimamente más, que son TIC, ya que ponen siempre un nombre, y TAC, ¿vale? Y aparecerán más. Entre TIC y TAC, ¿con qué te quedas? Definitivamente con las TAC. Las tecnologías son solamente una herramienta para aprender, para conocer y para crecer, o sea que definitivamente con las TAC. Desde que te coñezo, sempre falaches da integración de arte e educación, ou arte e tecnoloxía na educación. Que botas de menos nesta conxunción na aula? Creo que lo que echo de menos es que el arte sea transversal y transparente, diría yo. Es decir, el día que el arte, en un sentido nuevo y renovado, distinto a lo que siempre imaginamos cuando hablamos de arte y de educación artística, esté presente en todas las asignaturas,
probablemente también a través del uso de las tecnologías que lo facilita, entonces habremos dado un gran paso. A educación vese ahora mismo desde moitos puntos de vista, político, social, incluso cidadá. Si tiveses que falar con alguén que non coñece nada o tema, e falar sobre a necesidade de introducir as artes, o elemento artístico na educación, que, como intentarías convencer? Pues creo que el argumento sería muy fácil. Les diría que el mundo en el que vivimos hoy es un mundo de imágenes, de sonidos, de productos audiovisuales y que toda la información nos llega a través de esos canales, también del texto escrito, pero cada vez más a través de producciones audiovisuales y multimedia. Entonces, si no somos capaces de entender las imágenes, los sonidos, los productos audiovisuales, nos perdemos el 90% de los mensajes que nos llegan cada día. Me parece que ese es un argumento suficiente para incorporar un aprendizaje artístico renovado y de calidad en las escuelas. Otra de las palabras nuevas, incluso aquí bastante desconocida, es o STEAM, que incluye una letra A del famoso STEM, que incluye ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería. ¿Qué aporta esa A dentro de ese concepto de trabajo tecnológico y científico? Aporta nada menos que lo que en el mundo laboral es una necesidad. Las tecnologías no existirían sin el diseño, por ejemplo. Las ciencias y las artes están cada vez más unidas por diferentes canales y entonces solamente en la escuela se pretendió en algún momento, bueno, se sigue pretendiendo, sobre todo en Estados Unidos, que lo importante de la formación pues, es esto que forma parte de las siglas STEM, ¿no? La ciencia, la ingeniería, las tecnologías, pero sin artes, digamos, es como un aprendizaje incompleto, o al menos es enseñar en la escuela algo que no tiene que ver con lo que se está haciendo en el mundo profesional o con lo que existe en el mundo. Entonces, las artes aportan ahí un elemento fundamental que falta solamente en la escuela, no falta en el mundo del trabajo. Muchos profes, muchos docentes, entre los que me incluo, siempre soñamos con crear una escuela desde cero. Si yo fixera una escuela desde cero, faría esto, esto, otro. Si tú fixeras a tú o tuvieras a tu oportunidad de diseñar una escuela, ¿qué elementos tecnológicos y pedagógicos seríamos esenciales? Bueno, añadiría elementos tecnológicos, pero tampoco haría una gran inversión. Yo diría que empezaría por trabajar con los elementos tecnológicos que están por ahí, tampoco hace falta que sean muchos, con los móviles que están disponibles y ya no se usan, algún ordenador, pero sobre todo eso, con elementos que nos permitan acceder a la información, pero también crear narrativas, es decir, que nos permitan crear de nuestras propias producciones. Y desde el punto de vista metodológico, está claro lo que haría en esa escuela soñada, y es trabajar siempre en torno a los intereses de los niños y acompañarles en ese proceso de aprendizaje, porque en realidad, frente a esta escuela estandarizada que nos dice lo que hay que aprender y lo que hay que aprender en cada etapa, el mundo se está transformando en algo muy diverso, pero sobre todo los especialistas dicen que ante esta crisis del trabajo que ya está aquí y que será más acentuada, lo mejor que podemos hacer todos es trabajar en algo que nos apasiona. Y aquí, bueno, tú eres un seguidor, por así decirlo, de Ken Robinson, que tiene este libro donde habla del elemento. En realidad, si yo creara una escuela desde cero, intentaría que cada alumno pudiese trabajar en su elemento, pudiese descubrir qué es lo que le apasiona y llegar a ser el mejor en eso. Bueno, hasta aquí la entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Escola TIC. Muchísimas gracias por visitar Galicia y espero que disfrutes con nosotros estos días aquí.